Okay. A ver. Vamos a ver. Nomás espero que llegue Chava. Este es el Sky Vector. No tiene gran ciencia, es un mapa interactivo. En la parte de Estados Unidos, casi en su totalidad, tenemos tal cual las cartas de navegación visual con la nomenclatura y con la representación como es en las cartas físicas, sin problema alguno, ¿no? En la parte de México, sobre todo, vamos, en la parte central, porque por ejemplo el área de Chihuahua, Monterrey y toda esta parte todavía alcanza a cubrir la zona de cartas de Estados Unidos. Pero por ejemplo acá Tijuana, Sonora y ya el resto del país ya no lo cubre. Así que utiliza datos de elevación de Google y demás para poder trabajar. Vamos a hacer una ruta entonces, nosotros que estamos aquí en Celaya, que está aquí. Y bueno, lo que hace el Sky Vector es que coloca precisamente los símbolos. Por ejemplo, este es el aeropuerto de Celaya. Y nos está diciendo que está a 5.709 pies, o lo que es lo mismo, 1.951 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Igual que las cartas de navegación visual, las sectoriales o las WAC, tiene estos números como el 10, 10.2, 10.2, 11.4, 11.2, 11.3. Que lo que nos dice son ¿cómo se llama? La MEA. Minimum Main Route Altitude. No, no es la Minimum Main Route. Es la MSA, Minimum Safety Altitude. Es decir, es la altitud mínima de seguridad en ese sector. ¿Cuánto mide cada cuadrito? Pues son 60 millas náuticas por 60 millas náuticas. Eso es estándar. ¿Ok? Ahora, la cuestión es, pues, por ejemplo, en el sector en el que está el aeropuerto de Celaya nos dice que son 10.200 pies, la altitud mínima de seguridad o la minimum safe altitude. Pero eso es porque la elevación del terreno más alta o el obstáculo más alto que se encuentre en ese sector debe de estar a 9.000 y fracción, 8.000 y fracción más bien. Por ejemplo, pues aquí tenemos, este está 8.000, este debe estar 8.500, esto está como a 9.000 pies, ¿no? Esto 8.000, son como 9.000 pies, esto 8.000, ok. Son los cerros básicamente lo que nos está limitando en ese aspecto, ¿no? Ahora, vamos a hacer un plan de vuelo o vamos a crear una ruta bastante, una cortita primero, ¿no? Vamos aquí en la parte superior izquierda donde dice Flight Plan. Y abrimos la tarjetita de Flight Plan. Podemos, por ejemplo, en este caso, podemos dar de alta alguna de las matrículas que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo este doble farmeo. Pero, pues, es porque esta herramienta nos ayuda a planear completo, ¿no? Vamos, aquí yo le tengo metido datos que son velocidad de 200 nudos y una altitud de 20.000 pies. No me acuerdo qué tipo de avión es el que le metí, pero aquí está el performance en Edit Aircraft, que es el avioncito, ahí viene. Dice Cruise Speed, Cruise Altitude, Cruise Fuel Flow, Climb Speed, Vertical Speed, Climb Fuel Flow, Descent Speed, Vertical Speed. O sea, básicamente esto es velocidad crucero, altitud crucero normalmente a la que vas a volar, el consumo de combustible en crucero, velocidad de ascenso, velocidad vertical para el ascenso o descenso, no ascenso. El flujo de combustible que vas a manejar, descenso, la velocidad, la velocidad vertical en descenso y lo mismo el flujo en descenso, ¿no? ¿Qué capacidad de combustible tiene tu aeronave? Taxi fuel, ¿cuánto combustible aproximadamente gastas normalmente en el taxeo? Take off extra fuel, arrival extra fuel, lo puedes poner en galones o libras o lo puedes poner en minutos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, okay. El hotel Extra Mike.
Vamos a suponer vamos a suponer que es un Cessna 182, entonces vamos a ponerle que vamos a 120 nudos en crucero, no, vamos a ponerle 100 cerrados. A una altitud crucero de máximo 13.000 pies, con un flujo de, creo que son como 8 galones. Climb speed, vamos a ponerle unos 80, con una velocidad vertical de unos 700 pies. Con unos 11 galones de descenso, vamos a poner los 100, está bien. Con una vertical speed de igual de 700, descent slow igual está bien, 8. Okay. Fuel capacity 765 galones, pues creo que sí, más o menos. Taxi fuel 3 galones, ok. Sale. Entonces ahí ya tenemos configurado nuestro avión, ¿no? Y vamos a poner frente patrón, el ICAO, Mike, Mike, Charlie, Yankee, que es el Haya. Y en Destination, vamos a poner, por ejemplo, es Morelia. Mike, 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 Mike. Ahí está, Morelia. El ETD significa. Es este. Estimated Time Departure, o tiempo estimado de salida. Esto va en hora Zulu. La hora actual son las 3:15, que para eso tenemos aquí este relojito, que nos dice que son las 3:15. Ajá. Y siendo las 10:15, entonces vamos a suponer que vamos a salir a las 4, ¿no? Según esto. 0400 el día de hoy. Y lo demás se llena automáticamente. Dice que vamos a salir a las 11 de la noche. Ok, bueno. Ahora, ¿cómo ponemos la ruta? Podemos colocar aquí. Porque aquí podemos escoger, por ejemplo, si es las rutas de high altitude. Nos ponen las aerovías. Las low altitude. O podemos poner las VFR, las World VFR. VFR. Entonces supongamos que queremos ir a Querétaro primero, ¿no? Entonces podemos ponerle aquí que de Celaya vamos a agarrar Querétaro, vamos a poner a Mike, Mike, Quebec, Tango, espacio, y después ya nos vamos a Morelia, Mike, 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 Mike. Le damos Enter y nos hace la ruta. ¿Ok? Ahora, eso es colocando los ICAOs de los aeropuertos. Lo puedo borrar y vuelvo regreso otra vez. Puedo poner los IATA. Sería Ket, posterior Mike Lima Mike, Quebec Eco Tango, Mike Lima Mike, y ahí está, ¿no? O supongamos que queremos pasar más bien. Vamos visuales, ¿qué les parece a Acámbaro? Voy a ver si podemos poner a Acámbaro. No lo acepta, porque no lo conoce, no existe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bien fácil. Nosotros supongamos que vamos a despegar y vamos a irnos hacia la ciudad, hacia Celaya, pasamos por el centro. Si se fijan, lo que hice, lo único que hice fue arrastrar la línea sin problemas, ¿no? Entonces, tomo la línea, la arrastro y vamos hacia el centro de la ciudad de Celaya. Y aquí vamos a colocar, nos aparece una ventanita que nos dice plan. Y dice Celaya, Fresa o el punto de GPS. Yo voy a escoger el punto de GPS. Y ahí queda. ¿Por qué vamos hacia el centro de Celaya? Porque nos vamos a guiar por medios visuales. Vamos a buscar la bola del agua. Posterior a ahí vamos a agarrar el 180 para buscar la carretera que va hacia Salvatierra. ¿Dónde está Salvatierra? Bueno, pues precisamente esta manchita amarilla de aquí es Salvatierra. Entonces aquí le ponemos y lo mismo. Usamos plan GPS, ok, listo. Lo siguiente, pues, ¿qué otro punto quiero poner de punto de referencia? Bueno, pues otro punto de referencia pues estaría el puente de del lago de Cuitzeo, que está aquí, exactamente en esta zona, que es la más angosta. Por aquí es por donde están los dos puentes. Entonces yo le pongo aquí y ahí está. Y listo, ¿no? Ahí está una ruta, una forma de hacer una ruta visual hacia Morelia, saliendo de Celaya, teniendo en cuenta que vamos a seguir referencias visuales, ¿no? Otra idea sería, por ejemplo, ¿sabes qué? O sea, sí está bien esto de Salvatierra, está bien Cuitzeo, pero no quiero salir y dirigirme a la ciudad. Bueno, pues aquí voy a borrar entonces este punto de GPS que habíamos agarrado. Ya se borra, pero si sí quiero agarrar el Cerro de Culiacán, que es este de aquí.
Este de aquí, por la forma que tiene, es el Cerro de Culiacán, el famosísimo Cerro de las Antenas. Entonces yo arrastro y coloco lo mismo y ahí está y me lo pone en su lugar. Y ¿sabes qué? Pues ya no voy a agarrar entonces salvatierra porque pues me queda muy chueco o lo que sea. Entonces borramos ese punto del mapa y listo. Entonces ya tenemos que despegamos y vamos a dirigirnos hacia el Cerro de Culiacán para pasarle por encima en teoría y posterior para buscar la laguna de Cuitzeo, buscando el puente y posterior ya al aeropuerto. Aquí la ventaja de Sky Vector es que nos ahorra el plotter y nos ahorra estar buscando rumbos y demás, precisamente con la carta física y con el plotter. Nos está diciendo que en el primer tramo del aeropuerto de Celaya al Cerro de Culiacán son 13 millas náuticas en el rumbo 193. Posterior, tenemos que virar hacia el rumbo 180 y durante 23 millas náuticas para llegar a la laguna de Cuitzeo. Luego, durante 6 millas náuticas en el rumbo 187, vamos a llegar al aeropuerto. Aquí tenemos entonces ya una ruta hecha, bien hecha y bien planeada en ese aspecto. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? Bueno, vamos a tener en cuenta las altitudes. Estamos en un sector en el que la minimum safe altitude es de 10.200, pero estamos, pues lo vamos a dejar muy rápido. El siguiente sector dice 11.200, es más alto. Pero nosotros estamos pasando por aquí, entonces vamos a ir buscando por dónde pasar, ¿no? Digamos que queremos volar, ¿qué les gusta? A 10.000 pies. Si nos queremos ir volando a 10.000 pies, pues bueno, vamos a pasar sobre aquí sin ningún problema. Y el único problema va a ser el Cerro de Culiacán. ¿Por qué? Porque el Cerro de Culiacán tiene esta línea que son 8.000 pies, esta ya son 9.000 pies y está a 10.000 pies. Pasaríamos, pues casi casi aterrizando en la cima, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es moverlo a que pasemos cerquita, pero no tanto. Por aquí. Entonces ya lo modificamos y nos dicen que ahora el rumbo va a ser 181 durante 12 millas para pasar a un lado del Cerro de Culiacán y posterior una vez que lo hayamos cruzado, por ejemplo, ahí esa es la cuestión, tú puedes poner el punto que te quede en este caso que te quede exactamente a tu derecha o que te quede a la izquierda del cerro. O una vez que lo pasaste por completo y ya lo dejaste, o sea, ¿cuándo vas a hacer el viraje, no? Tú escoges cuándo vas a hacer el viraje. Yo lo pongo aquí y digo, ¿sabes qué? Voy a pasar aquí. Voy a pasar este cerro de acá, que no me acuerdo cómo se llama, pero está hasta chaparrito hasta eso y al lado está el Cerro de Culiacán. Y voy a pasar por aquí en medio de los dos, y una vez que tenga la cima del Cerro de Culiacán a mi derecha, a mis tres posición, en ese momento hago el viraje para 186 y a partir de ahí empiezo a contar 24 millas. Si se fijan, vengo por el rumbo 182 a 13 millas náuticas, ¿no? Y lo siguiente va a ser, pues bueno, durante 24 millas tengo que volar sin ningún problema y estoy viendo que no hay ningún obstáculo que me vaya a afectar volando a 10.000 pies hasta llegar por aquí. Aquí tenemos un cerro, pero no nos viene muy bien, no nos viene marcada la elevación del terreno. Más que por colores, pues debe estar como a 7.000, 6.000 pies, ¿okay? Entonces ese no nos afecta. Entonces pues nos seguimos sobre de eso y hasta que encontremos la laguna de Cuitzeo, vamos a pasar sobre del puente y vamos a ir en el rumbo 187. De aquí a acá son 6 millas náuticas. En teoría, ya deberíamos incluso hasta de ver el aeropuerto. Y básicamente, así se hace una ruta en el Sky Vector sin problema, ¿no? Ahora, nos está diciendo que la ruta, conforme la estoy registrando yo, pues tengo mis dos puntos, mis dos coordenadas que voy a tener en cuenta, que fácilmente podría meterlas a un GPS para que me guíe hacia ahí. O simplemente buscarlas en la carta física y colocarlas ahí. Tenemos entonces que
nos está diciendo que vamos a una distancia total de 42.5 millas náuticas, que nos vamos a tardar un aproximado de 25 minutos y que vamos a gastar unos 7 galones de combustible. Eso es la ventaja del SkyVector cuando lo configuras bien. Obviamente esto se ha estimado porque pues estos datos yo los estoy haciendo estima, ¿no? O sea, no son reales del avión. Una ruta más larga, bueno, pues no, pues que sabes que vámonos, pero a Zihuatanejo, a partir de Celaya, pero a Zihuatanejo, bueno. Pues vamos a ver, ¿cuál es el Icao de Zihuatanejo? Bueno, pues está aquí, mira, aquí está para Zihuatanejo. Es Mike Mike Zulu Hotel, Mike Mike Zulu Hotel. Enter. Y ahí está la ruta. Perdón por la garganta. Y mismo caso. Vamos a estar buscando referencias visuales, en este caso porque es un vuelo visual 100%. Así que vamos a estar buscando esas referencias. ¿Qué me puede servir? Pues el mismo punto aquí en este caso, que es precisamente a un ladito del Cerro de Culiacán. Ahí está. ¿No? El siguiente punto, pues precisamente puede ser el mismo exactamente, que es el puente de la Laguna de Cuitzeo. Ahí está. Nuestro siguiente punto de referencia, el aeropuerto de Morelia. Ahí está, sin broncas. Siguiente punto de referencia, aquí es en donde viene la cuestión, porque para acá ya no conocemos, entonces hay que tener cuidado con esto. No podemos hacer una ruta visual que tenga 137 millas náuticas de entre punto y punto, porque nos vamos a perder. Nos vamos a perder, así de fácil y así de sencillo. Entonces, necesitamos buscar puntos de referencia que nos ayuden, que nos sean de utilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a acomodar. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un cerro, lo bastante grande, para diferenciarse del resto de la zona montañosa. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, del aeropuerto me voy a ir a la ciudad. Ahí está, mi siguiente punto, a 13 millas, a la ciudad directito, ¿no? De ahí voy a agarrar hacia el sur y puedo seguir las vías del tren, puedo ver esta lagunita, puedo buscar este cerrito, puedo lo que sea para buscar esta montaña o este cerro de acá, que lo vamos a agarrar de referencia y vamos a colocarlo aquí así. ¿Para qué? Para que nos quede a la derecha, a la derecha sin problemas. Y puedo decir, bueno, ¿sabes qué? En esta parte. ¿Por qué? Porque este es un punto de referencia muy bueno. Si se fijan, tiene aquí, es un punto de elevación alto. Después baja el terreno y vuelve a subir. Y es mucha la marca. O sea, son 8.000, son 9.000, son 10.000, son como 11.000 pies de este pico, ¿no? Son 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 pies, hasta 12.000 pies llega esta cosa. Entonces, ese es un cerro lo suficientemente grande para ser un muy buen punto de referencia, y de ahí de la ciudad para acá tenemos 20 millas de referencia. Entonces de aquí ya nos vamos entonces para el sur. El problema es de que aquí pues ya el terreno ya empieza a bajar, ya no tenemos como tal puntos de referencia tan fáciles o tan marcados. Creo que vamos a buscar pues algún poblado, vamos a buscar alguna carretera, líneas de electricidad, lo que sea. El problema es de que, pues, como tal, estas cartas no están actualizadas. Entonces, esta es información del terreno nada más. No tenemos tanto vías, no tenemos tanto ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que son 105 millas náuticas, todavía se me 108, se me hace muchísimo, muy lejos. Pero tenemos este punto. Este es un punto muy interesante, si se fijan, porque viene el terreno bajando, 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 bajando. Y aquí tenemos literal una como cañada y después aquí es tal cual un vallecito completamente. Esta parte está muy baja. Pues bueno, ahí está nuestro punto. Vamos a recorrer en el rumbo 174, 33 millas náuticas en cuanto crucemos este cerro y vamos a buscar la parte más baja del terreno que es esta. Vamos a sobrevolarla y ese es nuestro punto de referencia más útil de momento, ¿no? Posterior a eso, pues vamos al 181, a 75 millas náuticas. Y vamos a buscar aquí. Aquí tenemos un punto de referencia muy bueno que es el río. Este río, si no me equivoco, es el que alimenta la presa, o más bien, esa es la presa, el infiernillo. Si no me equivoco, porque acá está el infiernillo. No, no es cierto. ¿Dónde está el infiernillo? Está por esta zona, pero no me acuerdo dónde está.
Bueno, pero aquí tenemos una referencia muy buena que es un cuerpo de agua muy grande, es un río grueso, es un río grande. Entonces, pues ahí ponemos nuestro punto de GPS y ya decimos, bueno, una vez que cruzamos este vallecito, vamos al Rainbow 181 por 21 millas náuticas y vamos a tener que ver el río. Significa que vamos bien, continuamos sobre el 181 y son 54 millas ya para llegar directamente al aeropuerto. En este caso, tenemos una ventaja. Bueno, aquí empieza a haber otra vez elevación de terreno. ¿Ok? Y se fijan, está un poquito elevado aquí. Así que yo voy a tratar de darme por acá, por el punto bajo del terreno. Y yo sé que ahora a mis 9 posición debo de tener el cerro en la parte más elevada, que sería por aquí. Pero aquí está bien. Aquí así. Ok. Entonces ya redujimos de 54 a solamente 18 millas. Casi casi desde aquí ya estamos viendo ese cerro. Rumbo 188. Ya sabemos a dónde dirigirnos. Y ya de aquí son 36 millas náuticas en el rumbo 177. Derechito al aeropuerto. Pero pues queremos todavía otro punto de referencia, ¿no? Pues aquí está esta elevación que descuadra mucho del resto del terreno que está muy bajo. Entonces, pues aquí está nuestro punto de referencia. Y ahí está, son 20 millas, rumbo 182, para posterior girar hacia el 171 y 17 millas al aeropuerto. Listo. Ahí tenemos una ruta con varios puntos de referencia visuales que estamos sacando de la carta sin conocer ese terreno. O sea, yo te conozco de Celaya a Morelia, pero una vez de Morelia para allá, ya no te conozco. Así que, ¿qué hice? Pues bueno, pues me agarro de aquí, ya referencias del mapa tal cual. Ya no estoy buscando cosas que conozco. Desde el principio puedo hacerlo así. O sea, ah, mira, este cerrito se ve interesante porque está redondito, pues lo utilizo de referencia, ¿no? Ah, mira, aquí está ya la laguna y esta es la parte más corta para cruzarla. La agarro de referencia. Y ahí, yo sé que ahí está el puente, pero bien pudo haber no haber estado el puente ahí, ¿no? Y así todo eso. Entonces, pues bueno, así rápidamente, así es como se planea una ruta en Sky Vector de forma visual, entre comillas. O bueno, se puede hacer así visual. Me encantaría hacerlo en el simulador ahorita, pero tengo que ir por mi mamá, tengo que hacer un chorro de cosas. Pero esa ruta ahí está, ¿no? Ahí así la podemos seguir y nos va a funcionar bastante bien. Tanto esta que es es una ruta para Zihuatanejo que nos está diciendo que son 184, básicamente 183.3 millas náuticas, que es 1 hora 45 de vuelo, que vamos a ocupar 17.6 galones para volarla. Y pues bueno, ahora, ¿cómo sabemos o cómo volamos visualmente? Bueno, desde que despegamos y ya nos acomodamos, vamos a agarrar el primer punto de referencia. En este caso son 13 millas náuticas desde Celaya hacia el Cerro de Culiacán. Pero, pues como despegamos y hacemos y deshacemos, va a estar complicado estar sobre la ruta directamente. Así que lo que vamos a hacer es, pues visualmente, tratar de buscar este punto de referencia. Y una vez que lo cruzamos, ya sabemos que ya pasamos 13 millas y que tenemos que ir al rumbo 184 durante 24 millas. Eso significa que si yo voy a una velocidad de 80 nudos, 24 millas náuticas, lo vamos a hacer en 18 minutos. O sea, en 18 minutos tengo que estar sobre la laguna de Cuitzeo. Cruzando la laguna de Cuitzeo, son 6 millas náuticas, pues es de volada. Entonces, estamos hablando de que son 10, 20, 5, 6, son algo así como 8 minutos y medio, más o menos, para llegar al aeropuerto de Morelia, ¿no? Y de ahí a la ciudad son 13 millas náuticas, 13 millas son 10 minutos para llegar al centro de la ciudad. De ahí hacia este cerro, ya sabemos, son 20 millas, entonces son 15 minutos de vuelo desde el centro de la ciudad hasta este punto de referencia sobre el rumbo 201. Posterior,
33 millas náuticas, son 33, 35, 34, 33, son 25 minutos de vuelo para encontrar este valle. Después de encontrar ese valle, son 21 millas, son 16 minutos para encontrar el río. Luego son 18 millas, son 13 minutos y medio para encontrar este cerrito. Luego otra vez 20 millas, son 15 minutos para encontrar este otro cerrito. Y después de eso son 12 minutos y medio para encontrar el aeropuerto. Así es como vamos haciendo nuestras rutas y en vuelo vas calculando. Ya crucé por esta parte, ya crucé por este río. A partir de aquí son 18 millas. Entonces voy a X velocidad, pues son 13 minutos y medio. Y acá empiezas a contar el tiempo. 18 minutos y medio después debes de estar por aquí. Y buscas esta referencia visual. Así es como se hacen los vuelos visuales, ¿no? Bueno, yo creo que luego me lo aviento en el simulador porque sí, esta ruta me gustó, ¿eh? Me latió, me latió. A ver si nos lo echamos con el X-Plane. Sí, en el X-Plane está mejor porque el terreno está más chido que en el Flight Simulator 2004. Bueno, se ve mejor en realidad. Bueno, pues sale. Espero que te haya servido, chava. Y a quien lo haya visto y que le sirva, qué bueno. Ya y luego nos lo aventamos en el simulador. Déjenme, voy por mi mamá. Porque tengo a mi papá en el hospital. Y tengo que estar, corre y corre de aquí para allá. Está bien, ya está un poquito más estable. Ya está consciente, ya está dando lata. Pero bueno, en fin, vámonos pues. No sé, creo que sí se puede reproducir, chava. Creo que sí se puede reproducir el video otra vez de regreso. Si no, mira, queda grabado y lo subo a YouTube. Ahorita va a quedar grabado el video y lo subo a YouTube, ¿sale? Sobres pues. Ahí nos vemos. Bye bye.